Fijaos qué hermoso. Íbamos por el desierto y nos cuenta la Torá que había Ananei Kavod, nubes de honor, debajo nuestro para cuidar nuestros pies de la inclemencia del clima, y también las había encima nuestro para cuidarnos de la ferocidad del sol. Hoy aquí que tenemos prometido nieve para dentro de unas horas. El frío ya es como casi de nieve, pero aún aquí y allá llueve un poco. Y si te fijas, mira, ahí abajo nube. Y hay como una muralla de nube, como si fuera, que une los cielos y la tierra. Hay nubes mucho más abajo que yo, nubes a mi altura y nubes más arriba. Me acuerdo la primera vez que viajé en avión y vi que nos estábamos acercando a un cúmulo de nubes y la sensación fue de como nos vamos a chocar, nos vamos a escrachar contra eso y se terminó toda la historia. Aunque yo sabía que las nubes eran blanditas. Pero saberlo en la teoría, ir acercándote a una masa blanca, son dos cosas distintas. Y en el momento en que el avión entró allí, entró entre las nubes, fue una sensación maravillosa. Fue un entender que estábamos dentro y que eso era pura turgencia y que no había nada que temer. Me da la impresión que algo que está cayendo sobre mí empieza a parecerse a nieve. Y solo quería, por ahora, compartir la reflexión pequeña de, fíjate, si las nubes están debajo tuyo o encima tuyo, a la postre, depende de dónde estás tú, de dónde te pones a ti mismo, de en qué ángulo miras, de cómo concibes el arriba y el abajo. Yo voy a seguir esta caminata porque hay algunos puntitos blancos mezclados con el agua sobre mi traje de pasear a la intemperie en un día como este. Y vamos a ir en pos de ellos.